Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos esta vez en la Galería Ramón Alba de la Canal. Estamos en la exposición de Masaharu Shimada, artista japonés. Y como verán, tenemos aquí una serie de pendones que están creados bajo la tinta del sumi-e. Y bueno, pues la invitación que hacemos, como siempre, desde Cultura Errante es para que asistan a la galería y disfruten de esta exposición. Ahorita haremos un recorrido para que ustedes se den un poco una idea, tanto como de la técnica como de la obra que presenta este artista. Un hecho a destacar de Masaharu Shimada es que él pasa una temporada en México, específicamente en la región de Chapala, en Jalisco, y ahí inicia un proyecto que se llama Un viaje a la pintura por 1000 días. Y bueno, en este tiempo que dura el proyecto, él realiza una obra diaria. Y bueno, aquí podemos ver una pequeña muestra del resultado de este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos la obra Tasco, y es, pues, como verán, bastante grande e impresionante. A la distancia se alcanza no se percibe muy bien la técnica, pero conforme se acerca uno más a la pieza, podemos ver perfectamente ya más bien cómo están realizados el trazo con la técnica esta de sumi-e que habíamos comentado hace unos instantes.